Aquí tenemos el depósito de coagulante para romper la emulsión. En el segundo depósito tenemos la sosa para ajustar el pH, para que después ya nos trabaje el floculante en el tercer depósito. Y a partir de aquí ya trabajamos, el agua entra en el DAF desde el fango flotado, como lo aparta en el depósito de lodos. El skimmer está funcionando. Ves ya la formación de lodo con el agua sucia ya que se ha formado. Esta parte más blanca es la microburbuja que se ha formado también del propio sistema neumático. Y en la parte final ya vemos el agua clarificada. Ahí.